¿Qué tal mi gente? Buenas noches para todos. Les deseo que tengan un feliz viernes. Hoy nuevamente vamos a estar compartiendo un en vivo donde vamos a hablar un poco de los encuentros de martes y miércoles de la Champions League, así como la Europa League el día jueves, y vamos a hablar un poquito también de ese pre, de ese derby español que nos depara el día de mañana. Que seguro, bueno, eh, todos pendientes de ese Barcelona Real Madrid que seguramente. Va a dar mucho de qué hablar. Así que bueno, como siempre, un saludo para todos los que se conectan. Mi amigo 3BZ Sport, eh, Jesús, Damir, y gracias por conectarse. Eh, recordando que este es un espacio abierto para ustedes donde pueden comentar, preguntar o incluso pronosticar. Hoy el, el debate va a estar quién gana el Derby, cómo queda el resultado, si lo gana Real Madrid, si lo gana el Barcelona o por su parte, pues si quedan en empate. Así que esa va a ser la pregunta de hoy. Pueden responder desde ya cuáles van a ser sus pronósticos y cómo quedaría el juego para el día de mañana. Vamos a iniciar con lo que es la Champions League, los juegos que se disputaron el día martes, en lo que son los inicios de los cuartos de final, donde partidos que se disputaron entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, un encuentro donde partidazo que hizo el Borussia Dortmund. Primera vez que veo en todo el 2021 bastante incómodo al Manchester City. Lo buscó, lo buscó, pero no se encontraba. Incluso el, el Dortmund tuvo como marcar en varias ocasiones de la mano de su estrella Haaland, que tuvo un mano a mano que la paró muy bien el portero del Manchester City. Sin embargo, bueno, el City sacó la casta, terminó llevándose el resultado dos goles por uno. En gol ya en los minutos finales de Foden, cuando se pensaba que con el gol de Marco Reus el conjunto... Del Dormo iba a llevar la el empate el valioso empate en su visita al City sin embargo bueno pudo llevarse la victoria dos goles por uno el Manchester City un partido que queda completamente abierto para lo que es la vuelta el partido de local para el Borussia Dortmund sin embargo bueno por lo mostrado incluso en el mismo en el mismo encuentro dado que uno siempre dice eh, el equipo grande cuando gana los encuentros aún no jugando bien demuestra eh, el buen momento en el que se vive difícilmente el Manchester City va a tener dos encuentros donde no se sienta cómodo y bueno eh, lástima por el Borussia Dortmund que sin duda pues mereció más Voy a leer aquí los comentarios, Amir dice que el City será campeón de la Champions, ya no golea como antes, pero muy poco le hacen goles. Bueno, yo creo que esa es la mayor variante que, que presenta el Manchester City en esta temporada, su solidez defensiva. Muchas veces pues se, se comentaba de que el City tenía muy buen equipo ofensivo, sin embargo, bueno, no, no brindaba esa solidez defensiva. Pero esta es una de las cosas que ha cambiado el, el Guardiola con el Manchester City esta temporada. Y eh, bueno, creo que eso es lo que le ha dado el dominio, tanto en la Premier League como la solidez que se le ha visto en la Champions. Recordando que ante el gol de, del Dortmund, del Marcos Rebus, eh, solamente en fase de, de grupo se le había podido marcar un gol que lo había hecho el Porto. Así que eso habla de la solidez defensiva. Que ha tenido el Manchester City en la Champions League bueno, a su vez en la Premier League, donde domina cómodamente con hasta 14 puntos de ventaja sobre el Manchester United. Tres veces este Sport comenta eliminatoria totalmente abierta. Pronóstico pronóstico, el avance a semifinales del Dortmund... Wow, eh, bueno, un, un pronóstico bastante arriesgado. Sin embargo, bueno, si algo no ha demostrado el, el fútbol, es que cualquier cosa puede pasar. Este es un City que viene de, de fracasar varias veces en su intento de avanzar hacia semifinales. Eh, experiencia pues el año pasado que lo dejaba fuera el León. Sin embargo, bueno, como, como comentaba Damir, también creo que este es un equipo que está con mayor solidez defensiva. Y bueno, en este encuentro no jugó ninguno de los dos nueve. Sin embargo, yo creo que para el próximo encuentro va a ser muy probable que, que Guardiola cambie un poco su esquema de juego y pueda salir con un nueve, no sé si sea agüero probablemente el indicado para este encuentro pensando en que sin duda pues pierde un poco de contundencia ofensiva no teniendo nueve a pesar de tener un, un De Bruyne que fue el MVP del partido y bueno que tuvo realmente muy buen partido. Eh, hay más orden en defensa, Rubén Díaz, buen fichaje. Bueno, si tú superas que muchos criticaban el monto por el cual se pagó por esta defensa central. Sin embargo, eh, aunque los primeros juegos se vio quizás un poco nervioso, es cierto que Rubén Díaz se ha estabilizado en esta defensa central del Manchester City. Y se ve, se ven los resultados. Este, a pesar de que es un equipo que va eh, con toda fuerza hacia el ataque, poco lo, poco lo atacan, poco se ven oportunidades de gol en el encuentro de, lo, de los equipos rivales. Y, y eso te habla de la, la, la solidez defensiva, además del trabajo de grupo, pues se ve bastante bajando su, sus laterales. Así que, este bueno, un, un, City, un City bastante sólido, bastante sólido. Bueno, terminó llevándose la victoria, lo cual creo que, que sin duda era un resultado importante. No hubiese sido igual irse con, con el empate que con la victoria. Y bueno, creo que en la vuelta, pues el City va a terminar imponiéndose. Recordando que los partidos que se jugaron el día martes. El próximo, la próxima semana van a ser el día miércoles y a su vez los que se jugaron el día miércoles van a ser esta semana el día martes. En el otro partido de la jornada, quizá el, el que más captaba la atención de todos los fans del deporte, el Real Madrid venció tres goles por uno a Liverpool. Eh, yo creo que hubo sorpresa de ambas partes, sorpresa por el muy buen juego de, del Real Madrid, de verdad que me sorprendió de la manera como cómo se plantó en el campo, muy buen equipo, realmente, este, bueno, en una noche mágica de, de Vinicio, quien marcó dobletes importantes, siempre se le ha criticado a tu jugador quizás la definición, y bueno, tuvo dos buenas, dos buenas acciones de gol, una en la que creo que el portero quizás pudo haber hecho algo más, sin embargo, no, no hay que quitarle mérito a la, a la definición de Vinicio, y el, segun, el primer gol, bueno, un golazo, eh, se la, la mata de pecho, se la acomoda y, y define muy bien. Para, para batir la valla de Liverpool. Por su parte, pues creo que para algunos sorpresa eh, el lo poco intenso que se vio el, el Liverpool. Eh, en el primer tiempo incluso me daba la impresión de que el equipo estaba, no sé si cansado, la verdad que eh, sentía que caminaba la cancha. A, a Caso contrario, pues el el Real Madrid sabía lo que se jugaba y se le vio bastante intenso. Eh, un Luka Modri con, con Tony Kroos de verdad Fuera, fuera de lote, eh, este, este medio campo que parecer que tuvieran 20 años todavía, todos los encuentros, pues bueno, Tony Crowe siempre muestra una estadística impresionante con lo que es la, la certeza de pase, y bueno, eh, hace ese pase a 40 metros que quizás quizá fue la jugada más vistosa del encuentro, donde se la pone completamente en el pecho a Vinicius, y bueno, Vinicius hace su parte, y, y bueno, también hay que darle mérito a Vinicius, que bastante, que, que lo hemos criticado, me incluyo. Y, y bueno, el muchacho poco a poco muestra que va creciendo tanto en lo que es la determinación del, del Real Madrid como también lo que es la definición de cara al gol. Vamos a leer un poco los comentarios. Amir dice, Liverpool pues, no mostró nada, dos pelotazos, dos goles y no te pueden hacer un gol del lateral. Sus laterales ya no pasan al ataque como la temporada pasada. Mira, yo creo que eh, si tú lo ves de manera... Eh, tratas de, de hacer un análisis de lo que fue el encuentro, bastante... Eh, débil lo que es el, el lado defensivo imposible que tengan un gol tan cómodo de verdad que yo, yo veía hoy incluso nuevamente la jugada y el lateral a Benzema Benzema de espaldas pues cómodamente se la pasa a Luka Modri luca Modri pasa como 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 si estuviera en su casa hacia lo que es el, el eh, dirección al arco se la centra a Vinicius Vinicius también remata bastante cómodo aunque como digo no fue con tanta contundencia pero bueno, eh, quizás la... pasasela por, de, por dentro de las piernas del defensa, pues hizo que el portero le autocolizara la visión. Sin embargo, bueno, eh, creo que no hay que quitarle mérito. Muy buen resultado, muy buen partido del Real Madrid. Tres goles por uno. Eh, deja la serie no 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 liquidada, porque bueno, quizás muchos recuerdan ese, ese 3-0 del Barça jugando después en Anfield. Pero si sí es cierto que Liverpool no es, no tiene la misma contundencia que otros años, es cierto también que, bueno, Arnold, quien ha sido un, un pilar en la ofensiva, tanto de la parte defensiva como la parte ofensiva del, del del Liverpool no pasa por su mejor momento igual Sadio Mané a pesar de que Salah incluso hace un gol en este encuentro pues tampoco se le vio quizás con ese vértigo que se acostumbra se vio un equipo bastante lento Jurgen hace dos cambios en el primer tiempo tratando de darle mayor dinámica al equipo pero a pesar de que los primeros quince minutos se vio un poco más de intención eh, el Madrid siempre dio como como la impresión de tenerlo eh, bajo control baja un poco el ritmo en el segundo tiempo capaz, capaz tratando de mantener la portería en cero pero en el momento que el Liverpool marca ese gol pues sale la mejor versión nuevamente del, del, del Real Madrid y bueno termina eh, yéndose un 3-1 que incluso pudo haber sido un cuarto así que bueno muy buen partido del Real Madrid me gustaría saber si piensan que el Madrid lo va a dar de vuelta o por el contrario eh, que el Liverpool lo va a dar de vuelta o por el contrario termina pasando el Liverpool, creo que es una buena pregunta pensando ahorita en lo que va a ser la vuelta en la Champions League. Un saludo para mi amigo Cristóbal Colón, pelotero venezolano de gran trayectoria, gracias por estar presente. Y bueno, eh, eso, estos dos resultados se dieron el día martes, por lo que fueron los, la ida de los cuartos de final de la Champions League. El día miércoles, bueno, un, otro partido que captaba mucha atención, el Paris Saint-Germain contra el Bayern Munich, eh, creo que fue el mejor partido de la, de la doble jornada de Champions League. Eh, a pesar de las condiciones, se veía, bueno, los que tuvieron la oportunidad de ver el juego en vivo, se veía bastante eh, nieve, se veía una, una situación climatológica bastante difícil para los jugadores. Sin embargo, nos dieron un espectáculo. Un, un Paris Saint Germain que marcó tempranamente de la mano de Kylian Mbappé, que sigue siendo determinante con sus goles y llevando a, al equipo a, a otras instancias. Eh, bueno, el año pasado, Llegar, este equipo llegó a la final de la Champions, precisamente ante el Bayern, que es el actual campeón. Y bueno, sigue marcando la diferencia aquí en Mbappé, con doblete en esta jornada. Creo que fue un resultado bastante favorable para el Paris Saint-Germain, considerando no solamente la victoria, sino los tres goles marcados de visita. Recordando que en estos partidos y vuelta eh, vale casi que doble el, el, los goles marcados de visita. Y bueno, un resultado que creo que fue muy para lo que fue el desarrollo del encuentro, creo que el Bayern mereció más. Sin embargo, bueno, eh, el, el Paris Saint Germain desnudó quizá un poco la falencia defensiva de este Bayern Muni haciéndole los dos goles en un primer tiempo a pase de, de Neymar, que a pesar de que no tuvo un, quizás un mejor juego, con mayor brillo, pues tuvo, tuvo estas dos asistencias que sirvieron para dos goles, tanto de Kylian Mbappé eh, como luego el de defensa central también que, que terminó marcando marquiños el segundo gol del encuentro bueno marquiños que después que marca lamentablemente también se va del partido por una lesión Voy a leer un poco aquí los comentarios otra vez este sport dice el Real Madrid avanzará el Liverpool, no olvidemos que está muy flojo en defensa adicional, que no pudo, no pudo nunca estar cómodo en el encuentro. Sí, la verdad es que yo creo que esa es la principal razón por la que se termina llevando el mérito y la victoria del Real Madrid. El Liverpool nunca se sintió cómodo. Quizá en principio del, segun, del segundo tiempo se vio un cambio de disposición, un cambio de actitud y quizá el mejor momento del Liverpool. Sin embargo, eh, el Madrid nunca se debió en riesgo su, su victoria, siempre se vio bastante dominante en el encuentro. Entonces, bueno, como hablaba del encuentro del, del Paris Saint Germain, creo que fue bastante este abultado este resultado para lo que fue la trayectoria del encuentro. Un Bayern Múnich hasta 12 disparos con dirección al arco tuvo, donde, bueno, se destaca la actuación de Keylor Hornado. Este portero eh, costarricense se metió un partidazo, paró casi todo lo que pudo. Y eh, bueno, Kylian Mbappé marcando el doblete se llevaron. La victoria. Recordando que este partido no hubo Robert Lewandowski por lesión, se dice que va a apurar un poco lo que es la vuelta, tratando de estar para el partido de ida, así que, este de vuelta, perdón. Y eh, habría que ver si realmente esta serie este, puede dar la vuelta el actual campeón. Creo que por el desarrollo del encuentro se hace pensar que tiene muchas posibilidades el Bayern de dar la vuelta, sin embargo, bueno, el París en casa va a tratar de avanzar y eliminar al actual campeón. Dice, error de Neuer en el primer gol, pero lo de Mbappé es para Balón de Oro, ¿no crees? Mira, ciertamente, este, bueno, Neuer creo que se trata de jugar pensando en que probablemente le iba a definir al segundo a, a, la, a, a, palo, a palo contrario. Y bueno, le pasa debajo de las piernas. Bueno, la verdad que creo que eh, pensando que es un portero de élite y un portero de equipo grande, pues eh, era para que realmente esa, esa pelota la parara. Sin embargo... Este, bueno, terminó siendo decisivo Mbappé después también con, con otro gol, así que eh, creo que la serie está abierta, yo creo que es un, un encuentro en que a pesar de que Paris Saint-Germain saca el, el resultado de visita, eh, muchos puede, pueden pensar por lo que fue el, la trayectoria del encuentro que, que el Bayern Múnich lo puede dar de vuelta. Ciertamente está un mes de baja, pero ayer leía, de que Lewandowski va a tratar de apurar un poco su retorno. Nabri fue, también fue baja. Bueno, sí, Nabri lamentablemente dio positivo al COVID, por el, por el, lo cual no va a poder estar en el encuentro. Recordando que también eh, Berratti se perdió el, se va a perder los dos encuentros también por COVID. Así que bueno, baja para los dos equipos. Sin embargo, bueno, lo de Lewandowski para el Bayern parece ser un poco más Determinante. Con relación al balón de oro, mira, sí, creo que Mbappé, bueno, está haciendo todos los méritos. Eh, ha tenido una extraordinaria temporada. Hay que ver cómo termina el PSG considerando de que en, en la Liga de Francia en la Ligue One, no es actualmente el líder, lo es el Lille, que incluso hoy ganaba dos goles por cero. Así que amplió un poco la ventaja al Lille en lo que es la Ligue la One. Entonces, eh, recordar que el balón de oro también va ligado a, a los trofeos o a los torneos grupales que gane el. En este caso, Mbappé. Así que hay que ver cómo termina. Si termina pasando en la Champions League. Y si termina imponiéndose en la liga francesa. Dado que si no gana ninguno de estos dos títulos. Veo muy muy difícil que se le pueda dar ese balón de oro a Mbappé. Pero lleva buena proyección. Leyendo aquí nuestro comentario. Bueno, un saludo para nuestro amigo Sport Pro Servi. Eh, dice de John al medio campo. Ya vamos a hablar del derby. Ya vamos a hablar del derby. Hoy eh, salieron las convocatorias de los dos, dos directores técnicos. Da, da la vuelta de, de Piqué y Cerillo Roberto por el Barcelona. Y bueno, lamentablemente la baja de, de Carvajal y Hazard, que se pensaba que iban a poder estar para el derby. Pero bueno, lamentablemente no, no van a estar. Así que bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que son las convocatorias de los dos equipos y eh, lo que van a ser ah, un preámbulo ahí de lo que puede ser. Este clásico español. En el segundo partido de la jornada, el día miércoles, bueno, el Chelsea ganó dos goles por cero al Porto. Un Chelsea que fue bastante contundente. La verdad no jugó su mejor partido. Incluso creo que, que mereció más el Porto. No sé si, si llevarse la victoria, pero por lo menos el empate. Pero bueno, es lo que pasa a veces con estos equipos que le, le cuesta a veces conseguir la, la victoria, conseguir los resultados. Jugó muy bien el Porto, de verdad que bueno, un buen partido de Luis, el colombiano, el delantero. Del Porto tuvo varias ocasiones, generó bastante, me gustó bastante el encuentro del Porto, pero no pudo ser contundente, lo cual, por el bando contrario, pues el Chelsea sí sí lo fue. Y aprovechó un regalito del Tecatico Martínez ahí ingenuamente, pues rechazó hacia adentro el balón, se la robaron, y bueno, se terminó marcando el segundo gol del Chelsea ya a finales del encuentro. Así que una serie que creo que es la que está más desbalanceada dado que bueno el Chelsea saca ese 2-0 de visitante eh, bueno hablando de lo que es el día jueves ya dándole cobertura a lo que fue los cuartos de final de la Europa League se jugaron los partidos también de ida el partido creo que más emocionante era el Ajax contra el Roma un partido que si ve las acciones de gol de las acciones del encuentro no tiene nada que ver con el resultado la, el conjunto de la Loba se lleva un 2-1 en, en el Johan Cruyff Arena pero eh, bueno, el Ajax se cansó de generar ocasiones de gol, fue algo ingenuo también, aquí hubo un error del portero en el primer gol de la Roma y una acción importante del portero de la Roma cuando el encuentro se encontraba 1-0 y eh, se disponía a disparar un, un, un penal el Ajax, lo que pudo haber sido el 2-0, pero Tadic no, no pudo definir el... Desde el tiro penal, y bueno, la Loba, pues le logra dar vuelta a este encuentro y termina ganando dos goles por uno, lo cual lo proyecta muy bien para avanzar a lo que es las semifinales de la Europa League. Otro partido que se jugó en la jornada, el Arsenal empató 1-1 ante el Eslavia de Praga, un Arsenal que de verdad no, no termina de levantar cabeza ni en, ni en la Premier League ni en esta competición. Eh, un Eslavia, bueno, que venía de dar la sorpresa, quizá. Eh, ha, ha sido un equipo revelación por, por su buen accionar de, de encuentro venía de, de, de dejar fuera a, al conjunto de Rangers que había quedado campeón con la mano de Gerard en, en Escocia y bueno viene saca un muy buen resultado de, de visita en frente al Arsenal así que bueno, esto es una serie que aunque uno piense que el Arsenal eh, por ser el equipo de la Premier League por eso es un equipo grande puede pasar yo creo que esta va a ser una de las sorpresas creo que en la vuelta el Slavia Praga va a dejar eh, va a dejar fuera al Arsenal en otro partido de, de la jornada Europa League el Villarreal con Gerard Moreno que sigue encendido sigue un fire este número 9 del, de, de España bueno convierte en en este partido y le da la victoria al submarino un gol por cero ante el Dinamo Zagreb y bueno, parece también una serie que parece todo dicho para lo que es la vuelta. El conjunto Villarreal jugando en casa, pues se ve bastante sólido eh, y con esta ventaja que logró en Sagre, pues parece todo dicho para la eliminatoria. es una, una eliminatoria que, bueno, tuvieron muy buenos resultados para los conjuntos de visita, dado que el Manchester United, quizá el principal candidato a ganar esta competición, logró un 2 por 0 ante el conjunto de Granada. Otro encuentro que no, no refleja lo que fue la trayectoria del encuentro, muy buen partido el Granada tuvo varias ocasiones de gol pero no pudo concretar un quisiera en mencionar el partidazo que se lanzó ya Ángel Herrera, muy bien, controlando el medio campo, recuperando bastante balones, incluso con proyección hacia la ofensiva, se le vio quizá ya en el minuto 75, 76 un poco cansado, pero bastante el desgaste y el muy buen partido que se hizo ya Ángel Herrera que sigue, que sigue demostrando que este muchacho está para, para, para dar un salto quizá a un club un poco más importante. Eh, bueno, el año pasado ya se decía que iba al Valencia. Al final decidió quedarse en Granada. Lo creo que, que a la larga fue una buena decisión, pensando en que el Granada está disputando a Europa League, que lo sigue proyectando. Y bueno, el Manchester United ha sido eh, implacable. Tuvo un gol de, de Rafford en una jugada que la dejé a. Desde, desde su área, pues, le da un pase con la velocidad de Rafford y su buena definición, termina marcando el gol, y bueno, el segundo es una jugada bastante infantil, un, se, eh, se genera un, un penalti que, bueno, lo termina transformando Bruno Fernández y dándole la victoria a dos goles por ser una, una serie que parece ya todo definido, ahora se va a jugar en el Old Trafford, y bueno, un 2-0 a favor, de verdad que eh, bastante lamentable por el equipo de los venezolanos Darwin Machí y Yangel Herrera, pero creo que es muy difícil que el Granada pueda remontar esta serie. Bueno, señores, creo que llegó el, eh, lo que realmente a nosotros no, nos capta la, inten la, la atención. Que este fin de semana, el derby, el clásico español. Quizá bueno, el partido que más seguidores capta a nivel mundial. Mm, un Barcelona y un Real Madrid que llegan, creo que en su mejor momento. El Barcelona. Pues de la mano de lo que ha sido el invito en el año 2021, ha venido manteniendo un buen nivel. Kuman encontró realmente ese once titular y ese esquema táctico que le pudiera brindar lo mejor de varios de sus jugadores, recuperando a Serginho Dez, que creo que es uno de los jugadores más determinantes en este nuevo cambio técnico que ha hecho Ronald Kuman. Por su parte, pues bueno, eh, el equipo de Sidán siempre se le da por muerto, se le da por, por un equipo que quizás ya no tiene chance, pero resurge de la ceniza, aparece el Ave fénix realmente este equipo del Real Madrid. Y bueno, de la mano de Sidán, otra vez están peleando puestos de liderato ahí con, con el Atlético y con el Barcelona, en lo que es la Liga Española. Y bueno, ya mencionábamos al principio del en vivo ese resultado 3-1 que logró. Ante el Liverpool. Así que bueno, va a ser un emocionante encuentro. Vamos a leer un poquito el comentario que hacía Sport Pro Servi. Nos hablaba de que de John al medio campo. Mira, este, una de buena noticia que va a tener Kuman es que va a tener la vuelta de Sergio y Roberto y Gerard Piqué. Vamos a leer un poco aquí. Aprovechando el tiempo que tenemos, lo que van a ser las convocatorias de cada uno de los equipos. Vamos a empezar con el con el Barcelona. Bueno, va a estar el número uno ter Stegen, Sergio Des, vuelve Gerard Piqué, Ronald Araujo también a la convocatoria. Va a estar Busquet, Grisman, Pjanic, eh, breakway Messi, Dembélé, Riqui Puig el eh, inglés pedri trincao jordi alba Huerves, sergi roberto como ya lo mencionaba antes frankie Jong, montiti junior iñaki peña y lais moribá este joven sensación de la cantera del barcelona Minguesa que ha sido un titular en, en los últimos encuentros de este conjunto blaucla, blaugrana y arnau tena por la convocatoria del conjunto de Barcelona. Hablando de la convocatoria de lo que va a ser el conjunto blanco, el Real Madrid, bueno, Courtois, Lunín y Altuve como lo, los porteros. En lo que es el cuadro de defensa va a estar militado Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendí, el lateral que también ha, eh, ha brindado un buen 2021 para el conjunto blanco. En el medio campo, pues la convocatoria la conforman Toni Cross, Luca Modri, Casemiro, Valverde e Isco. Y por la delantera, bueno, va a estar eh, Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Vinicio Junior, Mariano y Rodrigo. Así que, bueno, estas son las convocatorias que van a tener los dos planteles, pensando en el derby, que se, en el clásico que se va a jugar mañana, clásico español. Eh, bueno, me gustaría que, que comentaran cómo lo ven, quién es su favorito para el día de mañana y quizás, bueno, adelantándonos un poco cuál puede ser el resultado de este encuentro. Basado en estas dos convocatorias, bueno, creo que eh, es muy probable que Ronald Kuman mañana cuente con Piqué. Va a ser muy difícil que en un clásico Piqué este, lo vea desde la banca. Eso creo que puede ser una variante, una variante en el esquema táctico de, de Kuman con relación a lo que ha sido los últimos, los últimos 11 titulares. Eh, fuera de ahí, pues bueno, creo que va a seguir jugando ese 3-5-2 ese ese tres cinco que le ha venido dando resultados pensando en, en que pueda jugar este quizás Messi un poquito más retrasado ahí con con Dembélé y, y Grisman, bueno eh, pudiera uno decir que que realmente este, este es un esquema que le ha servido a Cuman que le ha prestado un, bueno podríamos decir un un tres cuatro un tres cinco 2 realmente bueno como como realmente el juego se vaya desenvolviendo. Si es en, en ataque o en defensa. Con un Jordi Alba, un Sergiño es bastante adelantado. Y. Y bueno, pensando en que eh, probablemente eh, no se sepa si, si va a salir Mingueza. O pueda hacer inglés el, el sacrificado. Pensando en la, en la posible alineación de. de eh, Gerard Piqué, El otro que pudiera también formar parte. Puede ser el propio Araujo, dado que bueno, un, un jugador que cuenta con, con el respaldo de Cuma, el, el este uruguayo que ha tenido un muy buen nivel, quizás después de la lesión bajó un poco eh, lo que ha sido su rendimiento, pero bueno, ha sido un jugador también que a principio de temporada fue bastante importante para Cuman. Vamos a saludar por aquí a todos los que se conectan. Pedro Delgado, un saludo, Fragni también, gracias por estar presente, Raimundo Pérez, bueno, nada, me gustaría escucharlos. ...cuál es su pronóstico para el, para el día de mañana... Pero Delgado dice a la, a la Madrid... Eh, ...bueno, cuéntame Pedro... ...cuál piensas que puede ser el resultado mañana... ...qué, qué te atreves a pronosticar... ...cómo crees que va a quedar el encuentro... ...recordando un poquito y hablando un poquito... ...de lo que va a ser el encuentro... ...esto va a ser un, un, un partido que se va a disputar... ...en el Alfredo Di Stéfano... ...y recordando que el partido... Eh, ...que se disputó en el Camp nou en, ...por esta misma temporada... ...lo ganó el Real Madrid tres goles por uno... Eh, un partido pues, que, que terminó marcando Federico Valverde, que se dice que también puede ser una de las variantes, pensando en ese 11 que tuvo con, contra el Liverpool en esta semana, puede ser Valverde una de las variantes. Eh, Sergio Ramos marcó desde de tiro penal, recordando esa polémica, ese polémico penal de Sergio Ramos con la Inglés, con el, con el jalón de la camiseta. Y Luca Modri marcaron por el conjunto, el conjunto blanco del Real Madrid en ese tres goles por uno ante el Barcelona. Así que eh, bueno, un partido que, que, que se las trae. Creo que esto es un partido de lo más difícil de pronosticar, dado que llegan en buen momento ambos clubes Y que este bueno, creo que el derby, sin importar cómo estén cada uno de los equipos, pues siempre es difícil pronóstico. El gol del Barcelona lo hizo Anzufati, quien no va a poder estar y probablemente se va a perder toda la temporada por el conjunto blaugrana, dado que no se ha podido recuperar de su lesión en las rodillas. Así que, bueno, lamentable que este joven, pues, no pueda seguir ese ascenso en su carrera. Eh, esperemos que pueda tener pronta recuperación. Pero bueno, no va a poder estar en este partido. Vamos a leer un poco aquí los comentarios tres veces trasport, dice, cuando forzó a Piqué para llegar al PSG, sufrió mucho el Barcelona. Bueno, ese partido que, que juega Piqué, eh, realmente, bueno, real, realmente quizás no, no, no le fue bien a todo el equipo. No, no, no diría que solamente Piqué, pero sin duda, bueno, es una pieza importante. Recordando que la voz que, que tiene Piqué en esta defensa, que no ha estado muy bien tampoco, quizás un poco... Eh, Consolidado en lo que es el plano ofensivo, y bueno, eh, tener más el balón le ha dado mayor solidez en la parte defensiva. Pero bueno, vamos a ver qué decide Kuman para el día de mañana. Pedro Delgado dice 2 a 1 a favor del Madrid, eh, 3 veces T Sport por dice lo gana el Madrid. Ahora hay que ver cómo, cómo rota Zidane de cara al Liverpool. Yo no creo que vaya a rotar, este Pablo. Yo no creo que, que Zidane vaya a enfrentar este en juego pensando en el Liverpool. Creo que va a soltar todo lo que pueda. Eh, pensando en que bueno obviamente es el clásico español, recordar también que el Madrid estaba cerca del Atlético de Madrid, así que no le conviene especular en este encuentro, es muy difícil que vaya a especular en un Barcelona Real Madrid, así que creo que mañana va a salir con todo. Eh, se comentaba que probablemente va a ser el mismo once titular que salió contra el Liverpool, quizá esa variante que pueda tener Federico Valverde, pensando en, en parar un poco las subidas de Jordi Alba y apoyando un poco ahí a, a Vinicius en, en, ese, en ese retroceso. Eh, vamos a recordar un poco cómo está la tabla a fin de que se pueda ver cuál es la diferencia entre estos dos clubes y bueno también pensando en el Atlético de Madrid que esta semana tiene una baja súper importante, se lesionó. Eh, Luis Suárez, se dice que por lo menos tres semanas va a estar en recuperarse. Y bueno, después de 29 fechas eh, disputadas, el Atlético Madrid tiene 66 puntos, el Barcelona tiene 65 y Real Madrid tiene 63. Así que, muy difícilmente, este, si Dan va a plantear este juego pensando en el Liverpool, yo creo que va a salir a, a ganar. Eh, de ganar pasaría al Real Madrid, al Barcelona, perdón, en el segundo puesto y empataría a puntos con el Atlético de Madrid, quien va a tener un partido nada fácil contra el Real Betty, en el cual puede ser otro partido de esos que pierdan puntos y termine este, marcando lo que es la pérdida del, del campeonato y esa ventaja tan grande que tenía el, el, el Atlético de Madrid hace unas cuatro o cinco jornadas. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Luis Alejandro dice: gana el Barça 2-0. Eh, Reimer dice: gana Barcelona 2-1. Eh, el que gane mañana es campeón. Mira, Pedro, esto es un comentario que muchos este, lo han dicho. Eh, yo decía hace una semana en un en vivo que tuve con una amiga de la casa que eh, yo creo que el Atlético no va a quedar campeón. Eh, probablemente a altura de diciembre se, se decía que poco tenían que buscar el Barcelona y el Real Madrid por esa ventaja que había ganado, había sacado el equipo del Cholo pero hoy en día pues yo pienso que cualquiera de estos dos equipos que gane el partido mañana oye no, no sé si decir que, que lo tiene hecho pero este, va a sacar bastante partido desde el aspecto anímico. Y bueno, creo que va a terminar dándole casa al Madrid, al Atlético, porque veo bastante difícil ese encuentro que va a tener el Cholo. <coughs> pensando en ese encuentro contra lo de Pellegrini, un Real Betty que también se juega lo que es el puesto europeo, pensando en que está hoy sexto de la tabla, empatado con la Real Sociedad en ese puesto de Europa League. Así que bueno, creo que el Real Betty va a salir a ganar jugando en casa. Y eh, puede aprovechar cualquiera de los dos que mañana pueda ganar el derby, desde el aspecto de acercarse al Atlético de Madrid, como también del aspecto anímico. Bueno, el, el Real Madrid, pues obviamente, eh, si llegara a perder, pienso que, que se puede concentrar en la Champions, aprovechando ese buen resultado que, que consiguió contra el Liverpool. Además, recordando que en esa posible semifinal va, va a tener también una llave un poco más sencilla. Eh, todo parece indicar que va a ser ante el Chelsea, dado la ventaja que sacó contra el Porto. Así que bueno, también pudiera, como dice mi amigo de, de, de Pablo, de tres veces por si dan viendo de reojo esa posibilidad de, de lo que es llegar a una final de la Champions League. Así que bueno, vamos a, a seguir leyendo comentarios. Pueden comentar, bueno, ya, ya más o menos me han dicho lo, lo que piensa que va a quedar resultado. Pues ahora coméntenme en quién creen que puede marcar el gol. Eh Vamos a hablar un poco de lo que pudiera ser el primer gol del encuentro. En otros pequeños datos, eh, vamos a revisar aquí unos datos que tenía preparado para lo que es el, el derby. Eh, bueno, el árbitro va a terminar siendo Mateo Laos. Se había nombrado eh, que iba a ser este, realmente es, eh, Jesús Gil Manzano. Perdón, va a ser Jesús Gil Manzano dado que Mateo lavo se lesionó y no va a poder estar en el encuentro. Hoy bastante, este, ha habido bastante ruido con relación a lo que es la accionar de Jesús Gil Manzano, eh, en especial en los partidos que le ha pitado al, al Barcelona. Pero bueno, como decía Kuman, no hay que estar pendiente de, del arbitraje, sino de la acción de juego, tratar de, de obviamente marcar más goles. Y, y, y bueno, eh, yo creo que todos, tanto los fanáticos como el Real Madrid como el Barcelona, esperan que, que realmente pues no sea... Eh, un factor importante ni el bar ni el arbitraje así que bueno esperamos que mañana Jesús Gil Manzano tenga un, un buen accionar que no se debe de hablar de, de su trabajo en lo que es el partido y bueno lamentable por Mateo Laos quien, quien había sido designado el, realmente el, el árbitro principal para este encuentro pero bueno tuvo una, una pequeña lesión muscular por lo que no va a poder ser parte eh, Pedro Delgado dice que el primer gol lo va a marcar Benzema bueno, un Benzema que estaba bastante enrachado, venía de siete encuentros consecutivos marcando gol en, en liga, así que este, llega muy, muy buen momento Benzema, a pesar de que este, que este día miércoles no, no convirtió, bueno, está, está en muy buen momento. Otro dato es que, bueno, Messi tiene seis encuentros, seis clásicos donde no marca, tiene, eh, bueno, basándonos en día, tiene 900 días sin marcar. Eh, un dato bastante interesante, dado que Lionel Messi pues, se ha caracterizado por marcar en estos duelos. Ha sido importante, pierda, empate o gana el Barcelona. Pues eh, ha sido una de las víctimas preferidas del Real Madrid. Sin embargo, no marca desde el 6 de mayo del 2018. Así que este un dato súper importante. Eh, para bueno para lo que es el Barcelona y para lo que es el Madrid el, la fanática blaugrana pensando en que mañana pueda romper esa racha que no es solamente el marcar incluso no ha asistido tampoco entonces bueno lleva una, una, una racha bastante importante Leonel Messi con cara a lo que es este enfrentamiento recordando que bueno va a ser el segundo partido de Kuman como director técnico ya perdió la vida ida tres uno en el Camp Nou así que bueno va a estar buscando revancha por, por, por parte de lo que es el director técnico del 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 Barcelona y bueno Sidán ha tenido eh, bueno de la última época pues ha sido el, el director técnico que mejor recuadro tenido frente al Barcelona hablando un poquito de lo que ha sido los enfrentamientos en, entre estos ambos equipos el bueno la como ya lo dije el par, el partido de, de ida lo ganó el Real Madrid 3-1 en, en el Cano pero pensando en lo que fue la temporada pasada, el Real Madrid viene a ganar 2-0 en casa, ese, eh, recordando en el, lo que fue ese gol de Vinicio para darle la victoria. Marcó Vinicius y Mariano en, en, el, en ese encuentro, y en el Camp Nou quedó 0-0. Entonces podríamos hablar de que lleva tres partidos el Real Madrid en lo que no pierde ante el Barcelona, así que bueno, una, una buena racha que está este, teniendo el, el Madrid, lo que lo puede dar eh, como favorito pensando en que va a jugar en casa y además, bueno, tres partidos que ya no pierde, el Barcelona no le gana al Real Madrid en el 2019 en ese 1-0 que se llevó en el Santiago Bernabéu, así que bueno, una, lleva una buena racha ahorita el Madrid contra el Barcelona y bueno, puede, puede partir como favorito también pensando en esa victoria 3-1 en Champions. Eh, vamos a seguir leyendo los comentarios. Otra vez, este Sport me dice: ¿Cuántos clásicos lleva Messi sin marcar? Bueno, como lo comentaba antes, lleva 6 seis, seis partidos, más de 900 días sin, sin marcarle al, al Real Madrid. Un dato bastante curioso, dado que se caracteriza a Messi precisamente por hacerse notar en estos encuentros. Un saludo para Rodolfo Ortiz, un amigo de la casa que también siempre se conecta con nuestros en vivo. Gracias por estar presente. Y un saludo para Javier Rolando que también se conecta. Bueno amigos, yo creo que este, estos son más que todos los datos que tenemos para el día de hoy. Mañana en lo que se haga oficial la, la alineación, haré otro en vivo corto hablando de cada una de las posiciones y bueno, lo, los posibles esquemas tácticos con que salgan estos directores técnicos, tanto Kuman como Sidan, para el encuentro de mañana. Treveset eh, Sport dice, ¿crees que Vinicio tenga un buen partido? Mira, yo hoy hablaba con un amigo y le comentaba que este, yo siempre he dicho que, que Vinicius está en el Madrid porque, porque es brasileño, pensando en, en su bajo rendimiento y en ese problema de definición que ha tenido desde que llegó al conjunto blanco. Sin embargo, también, así como ha sido quizás detractor de, de Vinicius, pues hay que reconocer que este 2021 eh, se ha visto la mejor versión de Vinicius, en los últimos encuentros se ha visto un poco más sólido, quizás después de esa controversia con la... Con, con las palabras que tuvo Benzema y Mendí en, en el camerino eh, saliendo donde, donde bueno, lo que ya se sabe que, que Benzema le decía que parecía que jugaba en contra en vez de con ellos, pues bueno, sí si, si ha habido un crecimiento de Vinicio, se si ha visto más con mayor trascendencia en lo que son los resultados del, del conjunto blanco, se si ha visto un poco más este participativo con... con congeniando con lo que es la dinámica del encuentro, se ve más desequilibrante. Siempre se ha destacado lo que es el desequilibrio que tiene Vinicio y la velocidad que tiene para, para, para cambiar el ritmo de un partido, pero este creo que sí, creo que es el mejor momento de Vinicio, creo que es un partido que puede llegar a una semana, que puede llegar a concretar, a, a consagrarlo dado que bueno viene viene de marcar dos goles en Champions ante un equipo grande como es el Liverpool y bueno creo que esto sería eh, una vitrina importante para Vinicius en cara a lo que puede ser eh, su futuro pensando en, en bueno en que pueda el Madrid quizá no traer un jugador para esa posición la temporada que viene sino ya pensando en que Vinicius puede ser ese jugador que que marque diferencia y la razón por la cual lo trajeron al conjunto blanco Siempre he pensado que Rodrigo tiene mejores condiciones que, que Vinicio, pero creo que hoy en día, pues se puede decir que Vinicius realmente se ganó el puesto, por encima de otros que, que quizás tenían un poco más de, de recorrido, como el propio Jovic cuando lo trajeron de, 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 de el Entre Frankfurt, o el propio Mariano que venía del Lyon descosiéndola de en la Ligue One. Bueno, hoy en día se puede decir que Vinicio realmente se ganó su puesto en el 11 titular. Mañana, bueno, se va a ver otra vez esa, esa, esa dupla Tony Cross con, con Luca Modri, que viene de, de tener muy, muy buenos resultados. Y, y digamos que se han rejuvenecido estos dos jugadores, porque ya tienen una larga trayectoria y sin embargo siguen dando su lo mejor en, encuentro tras encuentro. Además, bueno, ese triplete que hacen con Casemiro, que lo hace bastante sólido al conjunto blanco. Un saludo para Miguel y para Danilo José, que se conecta al en vivo. Gracias por estar presente. Como siempre, bueno, tratando de, de llevar la mejor información y siempre haciéndolo dinámico para que todos sus comentarios, preguntas, pues puedan tener interacción y, y también una respuesta. Siempre gracias por estar presente. Trevesetas Por dice tu pronóstico, Joel, ya di el mío. Mira, yo realmente creo que esto es un partido que lo veo bastante favorable para el Madrid. Eh, creo que va a terminar en empate lo veo con, con, con un, un juego que probablemente en el marcador no se van a sacar no se van a sacar diferencias eh, veo un partido para los que les gusta el parley y lo veo a, a la alta puede ser incluso un 2-2 eh, si hay un vencedor en el partido creo que va a ser el conjunto blanco creo que el conjunto blanco este, está hecho para grandes cosas ya lo hemos hablado en anterior en vivo, incluso compartiendo contigo, Pablo. Creo que el, el Madrid cuando realmente este, les toca estos partidos importantes, o esos partidos donde eh, quizás si pasa por la, por la lupa y por, y por por el huracán de lo que es el periodismo y las críticas, creo que el conjunto termina sacando su mejor versión. Eh, creo que es súper importante el buen momento que está viviendo tanto Luca Modri como Tony Cross. Ese ese resurgir que también ha tenido Vinicius, como ya lo venía comentando. Y bueno, un vence más eh, dulce con lo que es en cara al gol. Creo que van, van a aprovechar mañana es, esa falencia defensiva que ha tenido el Barcelona a lo largo de la temporada y pueden sacar un resultado bastante favorable. Eh, en el peor de los casos creo que se van con, 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 con empate. Así que mañana eh, veo empate y si hay algún ganador lo veo del conjunto blanco. Así que bueno, ese, ese es mi pronóstico para el día de mañana. Igual como dije, bueno, tra trataremos de hacer un corto en vivo mañana dándole cobertura cuando ya se sepan las alineaciones este, confirmadas. Y bueno, vamos a tener también un en vivo post partido hablando de, de, bueno, un poco de lo que haya sido el desarrollo del encuentro y los que los quien haya marcado los tantos. Bueno, vamos a tener un poquito de estadística como siempre tratando de llevar la mayor información para el que quizás no pueda ver los encuentros igual también eh, los invito a seguir mi página mañana vamos a tener los goles en nuestras historias para el que no pueda ver por una razón u otra no pueda ver el encuentro en vivo bueno también va a poder ver eh, gol a gol lo que se va minuto a minuto los goles que se vayan marcando en el encuentro eh, se vayan este, vamos a ir también teniendo información eh, en el entretiempo de cómo va el encuentro bueno vamos a tratar de darle la mejor cobertura así que bueno gracias a todos los que se conectaron gracias a todos los que se tuvieron presentes gracias por la interacción como siempre pues bueno me despido deseando que tengan una feliz noche y bueno hagan el hagan el bien sin mirar a quién será hasta mañana que estaremos nuevamente compartiendo información de lo que va a ser este clásico español así que bueno gracias a todos por estar presentes